Este evento es el primer congreso de influencer marketing que se hace en el país. Se llama Influence 17 o el Influencer Marketing Summit. Básicamente lo que estamos haciendo acá es contarle a las marcas por qué es poderoso incluir a los influenciadores dentro de sus estrategias de marketing. El hecho de que las marcas se sientan igual de cercanas que un influencer digital al espectador, creo que es un acierto increíble. Los influencers digitales, una de las características más grandes que tienen es que no son estrellas, son alguien igual que el espectador, que de alguna manera tiene una voz masiva. Los influencers nos permiten ser esa voz desde la marca que nos suena tan comercial, que le vende un poco a las audiencias de una manera natural. Por eso es importante mapearlos con mucho juicio, definir exactamente qué objetivos de campaña tenemos y elegir entonces influenciadores que sean acordes y coherentes con todos estos mensajes de marcas. El producto debe ser parte del video, mas no debe ser protagónico, porque cuando es protagónico se convierte en comercial. Simplemente cuando uno muestra un producto o servicio en la escena de lo que uno haga, el sketch, por ejemplo en mi caso, es parte del estilo de vida como cualquier cosa. Así que es uno de los buenos consejos que yo tengo y por eso es que me ha ido tan bien. Hola a todos, yo soy Tuti Vargas y quiero mandarles un saludo muy especial a todos los chicos del Poli y que en verdad sigan sus sueños, salgan adelante y si alguno quiere ser influenciador o estar en todo este tema digital y de redes sociales, lo primero que deben hacer es ser ustedes, ser auténticos, ser lo que ustedes son y comunicar todo el tiempo eso. Les mando un beso muy grande y bueno, nada, nos vemos por ahí.